estamos en el Día Nacional del Sombrero aquí en el pueblo de Utuado y estamos por aquí dando la vuelta visitando a los artesanos. Así que le invitamos a que se acerquen con nosotros por aquí, vamos a ir conociendo a los artesanos. Vamos por acá, por aquí tenemos a Eunice. Eunice, como pueden ver su trabajo, está haciendo un trabajo de pintando sombreros. Eunice, además de sombreros, ¿qué más tú haces en artesanía? Pues yo trabajo la higuera, el metal repujado, trabajo semilla, arcilla, muchas cositas de artesanía. Qué bueno, miren, Eunice hizo este. Este sombrero lo hizo ella y el de Irving, nuestro camarógrafo. Ahorita le vamos a enseñar ese también. Y como ven, aquí tiene un montón de trabajo. Sé que lleva estos días súper, súper ajorada. Eunice, la gente que te quiera conseguir, sea para sombreros o para cualquier otro de artesanía, ¿dónde te consiguen? Pues me consiguen en Facebook con el nombre mío, Eunice Yadira Cuevas Anton Giorgi, y al número de celular 939-222-3686. Vamos a seguir por acá. Por aquí tenemos a... ¿Cuál es tu nombre? Raymond Figueroa. Raymond, ¿eres de aquí de Utuado? No, soy natural de Yauco, pero vivo en Naranjito. Bueno, ¿y cuál es, qué trabajo tú estás haciendo acá? Pues trabajamos bambú, madera y güera en pirograbado, tallado y pintura. Raymond, y la gente que no vino hoy al Día Nacional del Sombrero y quieren comprar artesanía y de estos trabajos preciosos que tú haces, ¿dónde te consiguen? Pues me pueden conseguir al 939-239-9399. Me dan una llamada y coordinamos cualquier cita. Señores, ya lo saben, él es Raymond de Yauco. Natural de Yauco, viviendo en Naranjito. Viviendo en Naranjito, eso es cerca. Todo en Puerto Rico, todo es cerca. Así que si usted quiere estos trabajos de Raymond que le vamos a enseñar en cámara, llámelo. Gracias, Raymond. A su orden siempre. Acabo de descubrir que tiene unos molinitos aquí de café, que huelen a café y dan deseos de tomar café. Y él nos estaba hablando de experiencias que ha tenido con esta venta. Coméntanos. He tenido clientes que cuando compran el molinillo, simplemente lo ponen en su oficina. Al otro día cuando llegan, se encuentran que huele a café en la oficina. Y es porque en el proceso que yo uso como tal, uso café recién tostado. El café pues queda todo el tiempo expuesto. Al recibir el calor, pues da la esencia de café donde se pone en el área. No es algo como un recién colado que se va a quedar con todo el pedazo. Pero cuando entres vas a decir, huele a café. Y vas a empezar a buscar dónde está el café. Y si no se percatan del molinillo, jamás se enteran que es el mismo molinillo que está tirando la esencia del café. Ya usted lo sabe, quiere un regalito bonito, especialmente de café, con Raymond es que lo consigue. Recuerda que esta gente aquí, dale like y suscríbete a este canal. Vamos por aquí para que vean estos trabajos. Lo tenemos tejido y usted es... Vilma Rodríguez. Ella es Vilma Rodríguez y ella hace este trabajo de tejido bien bonito. Y este trabajo de acá, ¿es de usted y usted? Higuera y bambú y desechos marinos. Higuera y bambú. ¿Y dónde consiguen los de higuera? Bueno, el 787-308-4481 en Utuado. ¿Y lo de usted? 787-215-5855. Aquí también en Utuado. En Utuado también, mi gente, hay un gran talento artesano en el pueblo de Utuado, conociendo unos trabajos preciosos. Seguimos aquí en el Día Nacional del Sombrero. Recuerda que estás en de aquí. Dale like, suscríbete a este canal. Vamos a seguir visitando los artesanos y por aquí tenemos una gente, unos artesanos que son de Utuado. Y miren, tienen unos trabajos, una combinación de pirograbado con pintura, muy bonito. Vamos a ver si los conocemos por aquí. Buenas. Mi nombre es Evelyn Feliciano González. Evelyn, ¿ustedes son de Utuado? Somos de Utuado, sí, de la comunidad Chorrera. ¿Y el trabajo que hacen? Pues pirograbado, pintura, agua cafetera artesanal de tostonera, buzones, vineras. Y cuadros decorativos. ¿Cómo los consiguen? Bueno, también pueden conseguir por Facebook, por Artesanías Evelyn Vivi Feliciano. También me pueden contactar al número de teléfono 939-243-8408. Seguimos aquí en el Día Nacional del Sombrero y de una vez estamos grabando para nuestro nuevo segmento Gente de Aquí, así que van a ir conociendo a nuestros artesanos, que es lo que estamos entrevistando el día de hoy. Aquí tenemos, encontramos unas piezas bien bonitas, ella se llama Katy y pueden ver. Katy, ¿qué trabajo tú haces acá? Nos especializamos en trabajar piezas en mosaico
También trabajamos piezas pintadas y tallados sobre PVC. Ahí lo tienen, señores. Y si usted no vino y quiere más tarde conseguir una de estas piezas, ¿se puede comunicar con Katy? ¿Dónde? Sí, me consiguen en Facebook, en Katy's Art Gallery. Y también me pueden conseguir al 787-212-7173. ¿Tú eres de dónde? De Aguada. De Aguada, así que si usted está en el área oeste o puede estar donde quiera en Puerto Rico, usted quiere una de estas piezas, vamos a poner la información de Katy para que la gente te pueda conseguir. Muchas gracias. Continuamos, mi gente, esto es gente de aquí. Aquí vean, usted es aficionado a los gallos, aquí tiene todas las peleas de gallos. ¿Cuál es el nombre suyo? Concepción González, pica los gallos. Concepción González, pica los gallos. Miren la pieza. ¿Y es de dónde? De San Sebastián. De San Sebastián. Ustedes, miren, el deporte de los gallos. Y están activos, los gallos están activos, así que hay pelea. Concepción, si alguien te quiere conseguir, ¿cuál es tu número? El 939-641-3350. En San Sebastián. Mi gente, usted no llegó aquí hoy, pero quiere pelea de gallos, llame a Concepción. En San Sebastián del Pepino. Y en la Plaza del Are también lo pueden conseguir, así que lo dejamos. Gente de aquí, ¿usted es? Wanda Román, artesana. ¿De dónde? Del Are. Hay diferente variedad, no solamente el sombrero tradicional. Pueden ver diferentes clases de sombrero. Además de sombrero, ¿qué ustedes hacen? La artesanía mía es en papel maché. Todo lo que ven en la mesa es en papel maché. ¿Y los sombreros son de usted también? Y Wanda, si la gente quiere comprar, no pudieron venir hoy, pero quieren piezas suyas, ¿dónde la consiguen? Me pueden buscar en Facebook, Román Carrillo Wanda, o en Instagram, Creaciones Mema. ¿Dónde? En Instagram, Creaciones Mema. Conociendo gente de aquí en el Día Nacional del Sombrero en Utuado, miren, aquí hemos llegado a este otro kiosco con una preciosidad colección de banderas en diferentes clases. Vamos a ver si conocemos al artesano por aquí, ¿tu nombre? Mucho gusto, Juan Carlos. ¿De dónde? De San Lorenzo, Puerto Rico. De San Lorenzo, ¿y tu trabajo es cuál? Mi renglón es madera, pues me dedico mayormente a lo que es la bandera de Puerto Rico y lo que es la historia de nuestra bandera y la bandera de Lares y la de Cuba. Wow, excelente, excelente. Miren, si a ustedes les gusta alguna de estas piezas, pero no vino, usted se perdió la oportunidad, pero no, siempre la puede conseguir, porque lo puede conseguir, ¿dónde? Me consigue en las redes sociales, Banderas PR 3D, Facebook, Instagram, ahí me consigue facilito, Banderas PR 3D. Seguimos, mi gente, conociendo la gente de aquí, hoy en el Día Nacional del Sombrero. Aquí acabamos de encontrar otra gran variedad de sombreros preciosos y la artesana, que su nombre es... Elsa León. ¿Elsa León de dónde? De Villalba, pero llevo 40 años aquí en Jayuya. Vecinos de aquí de Jayuya. Elsa, yo estoy viendo que tú tienes sombreros hasta de diferentes pueblos y todo, ¿no? Ah, sí, o sea, son la mayor parte son creaciones mías, pero cuando depende del festival que venga, como es de Utuado, pues lo hice con la bandera de Utuado, he hecho con la bandera de Villalba, pues y como soy de Villalba, ¿verdad? Pues casi claro. Siempre también quiero. Y mira, para la gente que no pudo venir hoy, que quiere conseguir algún trabajo tuyo, ¿dónde te consiguen? En la página Creaciones Jayualba. Ahí o al 787-429-0201. Aquí acabamos de encontrar piezas de repujado en cuero. ¿Ustedes son de dónde? De Adjuntas. De Adjuntas. Y el trabajo es todo esto es en repujado en cuero. Y además veo que hacen carteras. Qué bonito. ¿Y dónde la gente lo puede conseguir? Aquí está, repujado en cuero. José Torres, su esposo, es el artesano. Qué bueno, lo consiguen en el 939-257-5232. Lo vamos a poner también en la página para que ustedes, si quieren algún trabajito de esto, pues si no está aquí hoy, vayan juntas y lo consigue allá. Seguimos conociendo gente de aquí en este nuevo segmento que tenemos en nuestro canal de aquí. Recuerda suscribirte, darle like, apoyar este canal y siempre ponte algo en los comentarios. Escribe en los comentarios para que nos dejes saber si te gusta nuestro contenido. Hemos encontrado unas piezas bien interesantes aquí y queremos hablar con la artesana aquí. ¿Su nombre? Nirza Pérez.
Isa, ¿y qué es trabajo el que ustedes hacen aquí? Bueno, estos son estampas, nacimientos y reyes en Higüera y en marimbo. Marimbo es de lo que se hace el güiro, porque el güiro es el instrumento musical. Mi trabajo es ese, la cueva, la base es en Guayacán, la estrella Higüera. Y las figuras son de diferentes materiales para estar al día y para competir, ¿verdad? Con los que no son artesanos y que llegan a las ferias también con ese motivo. Y estoy viendo que algunas tienen cable eléctrico, o sea, están iluminadas. Sí, todos tienen bombillitas de diferentes maneras. Por ejemplo, esta se ilumina por debajo, otras por encima y estos eléctricos por dentro. Sí. ¿Y de dónde es usted? Vivo en el pueblo de Peñuelas, pero soy de Juana Díaz. ¿De Peñuelas? Ajá, sí. Y la gente que no pudo venir hoy y que van a ver esto y de momento van a querer una de sus piezas, ¿cómo la consiguen? Bueno, al 787-432-1972. Gente, ya ustedes lo saben, si les gustan estas piezas, se pueden comunicar con ella. Vamos a poner su información, está en Peñuelas. Si depende de su época, pero estos son los juguetes tradicionales de muchas épocas en Puerto Rico. Y tenemos aquí al artesano, ¿tu nombre? Raymond Nater Pérez. Raymond, ¿de dónde? De Arecibo. Cuéntanos, háblanos de lo que tienes aquí. Bueno, aquí tengo una variedad de varias artesanías típicas nuestras, como la onda, tenemos los trompos, tenemos las pirinolas, tenemos los abrebotellas, los llaveros en forma de trompo y tenemos los carritos para los niños. No importa la época, usted puede ser de esta nueva generación y yo le aconsejo, consiga esto, pruébelo y juegue. Fuera de lo que es, no son electrónicos, pero uno se divierte un montón, ¿verdad? Eso es así. Si la gente quiere conseguir algo de esto, pero no vino hoy, ¿dónde lo consiguen? Lo puede conseguir llamando al 787-232-6081. Ya lo saben, juguetes típicos de los tiempos de, válgame, de siempre, y que nunca dejan de existir, y aquí están. Aprovechelo, venga, y visítelo y conozca nuestra gente de aquí. Estamos gente aquí conociendo el talento y los artesanos de Utuado en el Día Nacional del Sombrero. Señores, suscríbase a este canal y siga conociendo a la gente de aquí. Por aquí estamos con un gran artista, un reconocido artista utuadeño, Quique La Fontaine. Saludos, Quique. Saludos a todos y un placer compartir en esta actividad. Así que una muestra de nuestro arte para todo el público puertorriqueño. Háblanos un poquito de este trabajo. Bien, aquí tenemos dos técnicas. La primera de ellas, que es la madera, es pirograbado. El pirograbado es una técnica que utilizo para expresarme en la madera, donde llevo desde estampas típicas hasta interpretación artística. Por otro lado, pues tenemos también lo que es dibujo sobre papel negro, lápiz blanco sobre papel negro. También tenemos pintura. Lo que conocemos como pastel de óleo, que donde tenemos aquí algunos bodegones hechos en esa técnica. Así que estamos aquí compartiendo esto cada día, pues que en cada momento se llena más, así que parece que ya es un éxito. Miren, y yo quiero que ustedes conozcan un poquito más de quién es Quique La Fontaine. Además de eso, tú tienes mucho que ver con todo el arte de este festival, ¿verdad que sí? Es correcto. Miren, y no solamente eso, tu mano está en la bandera de Utuado, si no me equivoco. Es correcto, tengo el honor, el privilegio de ser el diseñador de la bandera de Utuado. Señores, Quique La Fontaine, utuadeño, creador de esa bandera que ustedes ven de tres colores con el sol, el trabajo de este artista utuadeño. Gracias, Quique. Gracias a ustedes y éxito en todos sus proyectos.